Vení. Vení, acá. Alzo la mala. Locos. Están re locos. Acá estoy. Ok, vamos a hacer un matambrito a la pizza. ¿Qué te parece? Un matambrito a la pizza. Genial. Bueno, entonces vamos a agarrar este morrón y le vamos a poner acá, así arriba el fuego ahí, que se vaya quemando un poco. ¿Sí? Y acá, al matambrito de cerdo, le vamos a colocar sales. Así. Yo te muestro así lo que le voy a poner. Pimienta de esta que tengo, ese mix. Ahora le pongo a todo porque compré de esta. Tengo negra. Tengo de esta. Pimienta y un poco de ají molido. ¿Ok? Tucu. Así, a todas sus caras, y lo voy a dejar a temperatura ambiente un rato mientras que se quema ese y mientras que preparamos la salsita. ¿Te parece? Esto se hace rápido, son 10-15 minutos por lado, pum pum, queso y a comer. ¿Dale? ¿Qué ondina? Bueno, acá, atorándome. Vas a buscar en el interior de tu house la sartén a la que más asco le tengas y le vas a poner unos... Acá tengo dos dientes de ajo, ¿ok? Se los pones y lo mueves un poquito. ¿Se quema el humito? No, por ahí se ve humo. Y sale el vaho, ¿eh? Bueno, apenas que no se queme, porque si se quema se pone amago. Feliz Día del Padre para mí. Yupi, feliz día. Este no iba a ser un video para el canal, pero ya que íbamos a hacer algo de comer, dije, lo subimos, ¿no? Bueno, ahí le agregamos el tomate. Esto es una salsita bien fácil. Lo vamos a dejar cocinar un ratito acá. Y le vamos a poner, por supuesto, salsita. Sale, pimiento, y orégano, que no se huele, ¿listo? Lo vamos a mover y lo cocinamos un ratito, y esta ya va a ser la pizza, la salsa para nuestra pizza. Chau. Vamos a sacar esta que la puse en la parte superior. Ahí. Este. Acá. Para que voy a agarrar esta pinza. Con esta pinza moderna vamos a agarrar este. Que está como la mía de blando. Y lo vamos a tirar ahí. Y lo urrupu. Lo cerramos. Y ahora en lo que tiramos la carne, etcétera, etcétera. Este se va a ir a... sacándose la piel. Entonces, sí, y si no lo pelo afuera y nadie se entera. Carne, vamos. Que chille. Esto, acordate que son 10 minutitos de un lado, entonces en lo que tiramos esto ya nos vamos. Tenés cuidado con este tipo de parrilla porque esta quema, si no sacala. ¿Sabes? Ahí. Este es un recorte de la punta que viene más gordo, que lo abría a la mitad. Vamos a tirar ahí, lo vamos a comer así, tipo canapé, ¿ves? Y esta otra puntita también. Hop. ¿Listo? Ahora nos vamos para adentro y a este le cerramos la tapuer. ¡Pum! 180 grados. Ah, mentira, no. Ah, no, sí, va a marcar algo, pero. Claro, pero no. 10 minutos más o menos y nos venimos a fijar. Para que me fijo más o menos la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18. Listo. ¿Está? Me voy para adentro a pelar el sucutrul de ese, ¿me entendés? A terminar las verificaciones técnicas, a traer el queso. Bueno. Chao. Pará. ¿Qué? No te vayas. Ah. Suscríbete al canal. Ah. Por favor, te lo pido. Yo ya estoy suscrito. Bueno, al otro que está mirando allá, suscríbete, toca la campanita. Toca la campanita. Dale. Y te avisa cuando hay un nuevo video. No. Chao. Chao.
All right. Bueno, 10 minutos, lo di vuelta. ¿Ves cómo se ve? Este está viendo, no está para nada quemado, no te hagas el boludo. Está hiper, súper crocante, rebello. Agarras la salsa que acabamos de hacer y le vas a espiringundear un toque a cada uno. $150 el kilo de morrón porque bajó. O sea, ¿qué tienen en la cabeza estas personas? No, este año todo morrón. Sí, todo morrón. Hop. 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 ¿Listo? Le bajamos la tapa, le dejamos las ventilaciones abiertas para que no levante tanta temperatura y nos vemos. Sí, espuche porque había negra. Bueno, como verás, el mini desapareció. Sí, se cayó, así como está la musarela allá abajo, se cayó. Se cayó. Vamos a agarrar uno a ver qué onda. ¡Oh! ¡Qué cosa fea! Cosa fea, que mi mami no me vea. ¿Quién decía eso? El que me lo dice acá, pero ahora no, dentro de un mes. Mirá. Oh, espectacular. Haceme una mínima de baja. Mirá. Para. Oh. Bueno, nosotros vamos a preparar ahora una ensaladita. Creo que hay repollo rápido, colorado. Rápido. ¿Qué? Rápido, lo vamos a preparar. Sí, repollo colorado va a ser. Lamento muchísimo que no estés en este momento, en este lugar. ¿Ok? Adiós. Suscríbanse al canal y que tengan un muy feliz día de los padres a todos los que feliz son papás. Día del padre para todos. Y a todas las mamás que cumplen la función de papá también. Obvio. ¿Okay? Feliz día de la familia. Chau.